¡Hola, chicos y chicas! ¡Soy yo, Bebeca, el bebé de Who's Your Daddy! Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita y seguido activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo del canal. ¡Rápido! Russo, ¿estás seguro de que va a funcionar lo que vamos a hacer? Sí, espera, pero antes tengo que leer el libro. Vale, vale, adelante, léelo. El ritual para restaurar al mundo debe ser bien pronunciado y sin ningún error, o se destruirá todo. Vale, ¿y cuál es el...? Bebeca. ¿Qué? ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. Para hacer el ritual. Vale, vale, adelante, adelante. ¿Sabes dónde me lo enseñaron? ¿Te lo puedo contar? Russo, ¿y si haces el ritual y luego...? Bueno, vale, explícamelo, ¿de dónde? Ah, esto fue cuando estaba en la KGB. Me lo enseñaron. Vaya. Sí. Vaya. Era muy importante, por si destruimos, bueno, en fin, un país. Sí, y eso. Ya... Pero, veo. Voy, ¿vale? Vale, dale. Estigmatismus, Acuario, Piscis, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio... Pero, Russo, pero sí, eso... Sí. ¿Eso no es...? ¿El zodiaco? Sí. ¡Uy, Dios mío! ¿Sí? ¡Se está haciendo de noche, Russo! ¿Ves? Eso es que está funcionando. Vale, espera, vamos a buscar por el mundo. Vamos a mirar a ver si está todo bien. A ver si está todo bien, porque si no, nos vamos a, bueno, encontrar con algo que no queremos. A y ver, no yo quiero. Creo que he dicho bien. A ver, de momento parece que por aquí esto antes estaba destruido, ¿verdad? Sí, está todo. Vaya, pues ahora parece que no. O sea, que aquí está bien, quiero decir. Bueno, por supuesto, no eso te fiabas de mí, ¿o qué? A ver, si me fiaba de ti, pero es que era un poco extraño, Russo, a lo mejor no funcionaba. ¡Hasta luego, Jorge Luis! ¡Nos vemos luego! Qué mono, ¿verdad? El caballito. A ver. Sí, muy, muy mono. El primer sitio donde empezó mamá a destruir cosas había sido aquí en el puerto. Que por cierto, menos mal que le hemos dado esquinazo, porque si no. Bueno, pues sí que parece que está todo bien. ¿Qué? ¿Qué ha sido? Pero. ¿Belén? Belén, ¿eres tú? ¡Belén, te has convertido en una bebé! ¿Eh? ¡Eres ¿No bebé! ¿Sabes mi nombre? ¿Eres bebé Belén? ¿Sabes mi nombre? Sí, ¿Eres mi papi? A ver, espera, bebé. ¡Sí, qué mona! ¡Ay, Dios mío, me la como! Vale, escucha una cosa, bebé Belén. Mona. Necesito que pongas el reto de Alice en este vídeo. Tiene que ser un reto súper grande, grande, grande. ¿Muy grande? Muy, muy grande, enorme. ¿Cómo de grande? Tan grande como un templo. 80.000 likes en este vídeo. Ya. Yeah. Vale, pues que hayan todos 80.000 likes en este vídeo. ¿Con qué parte del cuerpo tienen que darle like, bebé Belén? Con la lengua. Vale, pues entonces 80.000 likes en este vídeo con la lengua, que lo dice bebé Belén. A ver, pequeñaja, tenemos que hablar contigo el señor Russo y yo, así que, por favor, sígueme. Pero no hay que hablar con desconocidos. A ver, me explico. Me llamo Bebeca, ¿vale? Y sé quién eres, yo, porque Dimitri. Te va a parecer absurdo, pero... yo te conozco. ¿Por qué te pareces a mi papi? A ver, esto... ¿Cómo decirlo? Es que si me acompañas será más fácil. Digamos que yo te conozco, simplemente confía en mí, ¿de acuerdo? Vale. Sígueme, ven por aquí. ¿Vamos a jugar? Sí, vamos a jugar. Espera, Russo, vamos a... ¿Qué pasa? Sí, pero no tendrás pensado hacer cosas más 18 con ella, ¿no? No, ¡ay, qué mona, mira! ¿Estás bien? Sí. Vale, sígueme, mira, vamos a ir a mi casita, ¿vale? Pero... ¿Has dicho que soy feo? Sí, he dicho que eres feo. ¿Qué ha pasado, Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Ha perdido la memoria, la que me cuando crezcas, verás, Sígueme, ven por aquí, ven. Nada, nada. ¿Por qué me amenaza? ¿Me quiere pegar? ¡No te va a pegar! ¡Este maldito! ¡No, Russo! ¡Qué divertido! Sí. ¿Te sigue un pitufo a ti también? ¿Te sigue el pitufo? ¿Es un marcianito? ¿En serio? ¡Sí! ¿De dónde ha sacado este marcianito? Vino del otro lado, del gancho. Sígueme, anda, vamos a hablar. A ver, tengo que explicarte unas cuantas cositas, ¿vale? ¿Sí? ¿Te das cuenta, Russo, de que es igual que Belén? ¡Ah! ¡Qué casita mamona! Es que es Belén directamente. ¡Pollos! Pero, ¿qué pasa con los pollos? ¿Te parecen monos? ¿Pollos? ¡Ay, que llueve! ¡Corre, que te mojas! ¡Ven! ¡Ah, está lloviendo, corre! ¡Corre, que te mojas! ¡Vamos! Ay. A ver, vamos a ver, sube arriba, ven, que hay juguetes además. Con los juguetes, vamos a intentar que se distraiga. ¡Sí, muchos juguetes! Para ti, todos para ti. Juguetes y caramelos, muchos caramelos. ¿Para mí? Sí, mira, adelante, entra en mi furgoneta. ¿Eh? Es broma, entra, hay juguetes. ¿Qué? ¿Todo es para mí? Sí, todo esto es para ti. Russo, por favor, puedes poner unas cuantas. Bueno, a ver, vamos a ver. Esto, otra cuna por ahí, vale. Toma, eso, guárdatelo. Necesitamos también, menos mal, que tengo los poderes para multiplicar cosas, que si no, madre mía, mondié. ¿Qué? Mondié, ¿para vale. mí? Sí, para ti. Un momento, ya está. Espera,
¡Ruso! ¡Un momento! ¡Ven un momento! ¡Ruso, ruso, ruso, ruso! ¡No hables! ¡Se te escucha raro! No te preocupes, ya me encargo yo, ¿vale? A ver, Belén, ¿te has cargado los juguetes? Son míos. Sí, pero... A ver, pero no te los cargues todos. Ahí, vale. Y esto, a ver, aquí. Sí, ahí está bien, perfecto. A ver, Belén, tengo que explicarte algo, ¿de acuerdo? Tú ve jugando, ¿vale? Pero atiéndeme. Digamos que tú eres mi esposa. ¿Eh? A ver. No, tú eres mi papi. A ver, digamos que estábamos de vacaciones en una isla y mi mamá apareció y se volvió loca y quería destruir la isla. Y tú te habías quedado en la isla. ¿Eh? Tú te habías quedado en la isla y para salvarte, William, que es un hombre que va casi desnudo, te capturó con un cristal mágico y volviste aquí a la villa porque él te trajo. Y cuando sales del cristal, apareces en forma de bebé. Por eso ahora mismo eres una bebecita. Pero no se ha desmayado, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Está bebiendo? ¿Eso es vodka? No, caca. A ver, entonces te explico, ¿vale? Tú... Bueno, tu yo mayor, que ahora es pequeñita. Yo quiero jugar. Es mi esposa y la quiero. ¡Ay, qué mona! Es que me la como, es igual de mona. ¡Ay, quiere la cosita más linda! ¡Quiere la cosita más linda! ¡Cucha, cucha, 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 cucha! Por lo que tenía el vodka de ahorro. ¡Qué mona! ¡Qué mona! Vale, escucha, tengo que cuidar de ti, ¿vale? Tengo que cuidar de ti hasta que encontremos la manera de hacerte mayor de nuevo. Y. Pero yo quiero pocholate. ¿Pocholate? Pero. ¡Pocholate! ¡Pocholate! Pero pocholate ahí en la nevera. ¿Habrá en la nevera? ¡Ruso, tenemos chocolate o no! Pues yo creo que sí. ¿Sabes que como no haya chocolate, va a ser culpa tuya, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Cuidado, una lámpara! ¿No hay tiendas para comprar? Ahora, eso es lo que... Mira, no, pero hay una ¡Ala! Tarta. ¡Hala, qué bonito! Mira, pequeñaja, sí, todo para ti. Me retoma chocolate mal. Pero mira, chocolate, te para lo que eso. Para que lo goces. Oye, ¿no es como muy linda? Rebeca, no vas a hacer nada de eso. ¡Claro que no! ¡Es súper mona! ¡Tengo que cuidarla hasta que se haga mayor! ¿Quiero más? ¿Más? ¡Hasta los 16! Pero, a ver, no podemos darte más chocolate. Lo primero que necesito es que la gente supere el reto de leyes que dijiste, ¿vale? Los 80.000 leyes con la lengua. Y que luego, aparte, todo el mundo que vea este vídeo se suscriba. Y luego, por último, necesito que todos comenten, pues... A ver, que comenten cómo podemos ayudarte a volver a tu estatura normal, a tu edad normal, porque ahora mismo, ¿cuántos añitos tienes? Le he preguntado cuántos añitos tiene y me ha respondido sí. ¿Cuántos añitos tienes? No sé. A ver... ¿Cuándo mi cumple? ¿Por qué es tan mona? Mañana. Joder. ¿Mañana es tu cumple? Ah, sí. Sí, mañana. ¿Y cuántos años tienes? Una tarta de pocholate. ¡Ruso! Ya. ¡Vete a tu casa! ¡Vas a hacer una tarta de chocolate para Belén! ¡Sí! ¡Ya! ¡Me encanta! Vale, ya era tu Belén. Escucha una cosa. Adelante, adelante. Sal. Venga, sal a jugar. Pero con cuidado, ¿eh? Mira, y esto es un caracol. Mira, aquí abajo hay un caracol, mira. ¡Hala! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Qué bonito! ¿Por qué está triste y solo? ¿No tiene novia? No tiene novia. Se parece a un calvo. ¿Quién es ese? Digamos que es una larga historia. De hecho, seguramente me puedo escuchar desde aquí. Ah, por cierto, verás, te explico. Mi madre, como ya te dije, mi mami, digamos que te quiere matar, ¿vale? Por algún motivo, no le caes bien. Y digamos que se convirtió también en una niña pequeñita, intentó matarnos a nosotros, se volvió loca y luego echó a correr por allí, ¿vale? O sea, se piró muy lejos, se fue. ¡Ay, pum! Pero yo soy buena, ¿por qué me quiero hacer daño? Eso es lo que no sé, pequeñaja, pero tranquila que no te va a hacer más daño, ¿vale? La próxima vez que venga nos haremos cargo de ella y todo saldrá bien. Y no tendrás de qué preocuparte. Bueno, ¿y qué más te gustaría hacer? Tienes ojos muy bonitos. Vaya, tú también, bebé Belén, eres súper mona. ¡Nya! Pero nada de hacer cosas, ¿eh? Pero nada de hacer cosas, ¿vale? ¿Cosas? Sí, cosas. ¿Quieres jugar conmigo? Digamos que tú cuando eras mayor eras un poco pervertida. ¿Eh? Sí, pervertida, ya sabes. ¡Qué asco! ¡Qué asco, cosas de mayores! ¡Mierda! Bueno, pues ahora, como eres pequeñita, tendré que obviamente impedírtelo. Porque no se puede, ¿vale? Tienes que crecer. Sí. Ah, y una cosa que quiero decirte. ¿Ya? Hay gente que, bueno, como yo perdí parte de la memoria, ya poco a poco la voy recuperando. Tu hermana me besó e intentó hacer cosas conmigo. ¿Mi hermana?
manito? Sí, intentó hacer ñiqui ñiqui, ñaca ñaca, ya sabes, cosas de mayores. ¡Qué cochina! Sí, al final, tranquila, que no pasó nada. Y además, ella se aprovechó de mí porque tenía mala memoria. Así que, bueno, que ya está, que no significa nada, ¿vale? Besito en la frente, qué mona, Dios mío. Ven, ven por aquí, ven, a ver si no sigue teniendo una tarta. ¡Señor Russo! ¡Señor Russo! ¡Dime! ¿Terminaste la tarta? Sí, casi, pero no. No. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué materiales? ¡Qué malo! ¿Tienes ya todo lo que necesitas para ella? A ver, tengo chocolate. ¿Sí? ¡Chocolate! ¡Sí! Pero es que no la puedo enseñar porque es sorpresa para mañana. ¿En serio? Pero mira, solo que la vea un poco, ¿eh? ¿Y quién me da mi cumple? ¿Yo? ¿Señor Russo? Y... Marcianito y... Y el alien. ¡Marcianito! ¡Russo, Russo! Sí, ¿qué te parece que intentemos buscar a Belén.exe? A lo mejor también es una bebecita. ¿A Belén.exe? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién es esa? Rebeca, ¿estás seguro? A ver, las dos van a ser pequeñas, a lo mejor se llevan hasta bien. Yo miedo me da. A ver, ¿tú quieres conocer a tu parte malvada pequeñita? ¿Malvada? Digamos que es muy traviesa. ¿Sí? Yo también lo soy. Vaya, ¿entonces te gustaría? Vale. Señor Russo, ¿qué te parece que le preparemos una fiesta de cumpleaños? ¡Una fiesta sorpresa! ¡Sí, sorpresa, Belén! ¡Sí, sí! ¡Qué mona! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que me la como a besos!